La información nos convoca aquí en Somos Belville Televisión, en este caso para hablar cómo marcha la reparación de los distintos establecimientos educativos de nuestro medio, por supuesto antes que llegue el comienzo de las clases, ¿no? Por eso el diálogo que manteníamos con el arquitecto Emiliano Francone, quien es el que maneja los fondos del FODEMEC en la municipalidad, y hablaba de establecimientos concretos donde se están haciendo obras, quizás más relevante, de la Escuela Vélez Sarsfield de nuestra ciudad, que allí se hizo una intervención tanto en la cocina como en los sanitarios de este establecimiento. No vas a cambiar el mundo poniendo me gusta en una computadora, no. Vas a tener que salir, animarte, experimentar, intentar, sacrificarte. Parece difícil y probablemente lo sea, pero el resultado es sencillamente maravilloso. Están los que giran con el mundo y los que lo hacen girar. Prepárate en Universidad Blas Pascal. Saber y saber hacer. Se ha podido coordinar muchas de las tareas pendientes que han quedado del año pasado, algunas escuelas en específicas, digamos, que se están ejecutando en el momento, y otras de las cuales se coordina para realizarlo en las próximas semanas, digamos. O sea, se ha tomado, sí, digamos, hay una realidad que nosotros tenemos un compromiso asumido de poder entregarle a la Escuela Vélez Sarsfield la escuela en condiciones, y se está trabajando es la escuela más afectada, ¿no? Sí, en realidad, digamos. Más obra necesita. Sí, en realidad, digamos, la que nosotros tenemos en realidad de. Con una obra más de envergadura, digamos. Las otras tareas se hacen tareas dentro de todos menores en comparación con estas. Pero bueno, se está trabajando en varias escuelas y la idea es poder coordinar otras tareas en los próximos días. Muchas de las escuelas donde se están trabajando han sido trabajos pendientes que han quedado por el año pasado que no se han podido ejecutar, digamos. Se está trabajando, digamos, se me viene acá a la cabeza, se está trabajando en el polivalente, en realidad en un acomodamiento en realidad del espacio donde está el horno de cerámica, unas aperturas de ventanas, se está trabajando en la Escuela Hilario Escazubi en una remodelación de la cocina y de los baños, digamos, entre otras, digamos. Pero, digamos, han sido tareas que se han querido ejecutar el año pasado, que bueno, de acuerdo en realidad que muchas tareas no se pueden ejecutar con los chicos en clase, se tratan de coordinar para ejecutarlos en este momento. De todos modos, en realidad, las tareas continúan, y yo siempre lo que digo es que hay mucho para hacer, ¿sí? Parece que las tareas nunca se acaban. Sí tengo que destacar, en realidad, digamos, el esfuerzo también que han hecho las escuelas para que el año pasado llevar adelante las clases muchas veces sin las condiciones óptimas, que como yo lo anticipé más o menos en esta altura del año pasado, es, digamos, que lo que no se había realizado en 10 meses no se podía ejecutar en uno, ¿sí? Entonces hay que valorar también el esfuerzo de las escuelas, y bueno, y en el caso de la Escuela Vélez Sarsfield, que ha podido estar el año, hacer todo el esfuerzo de toda la comunidad educativa en otra escuela, ¿sí? O sea, eso creo que tiene un valor muy grande. Bueno, esperemos que se llegue con todas las obras al momento del comienzo de clase. También lo consultamos a Emiliano Francone, arquitecto, que sobre la Escuela Provincia del Neuquén, por supuesto, no es una obra que tenga que afrontar el FODEMEC por la envergadura de lo que hay que hacer allí, de la reparación de los techos de esta escuela. Esto directamente lo tiene que hacer Infraestructura del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, que seguramente estos días haremos una nota al respecto. A ver qué pasa, porque eso ya se había licitado y por qué no se han comenzado con las obras. Si no se han comenzado con las obras, bueno, no se va a llegar a tener eso terminado para cuando las clases comiencen, que es lo que todos pretendemos. En cualquier momento retornamos con más información aquí en Somos Belville Televisión.